Hello, I'm Wednesday Adams, and you're about to watch my late night makeup tutorial. Guaranteed to make you look like you haven't slept in years. To start, cover your face in white powder. While any brand will do, I do prefer to use the type used commonly by birthday clowns. As for my eyes, I like to create a smoky eye using the ashes of my ancestors. Finally, to finish, I like to use Dry and Somber's Lip Chalk. This product gives your lips that death-like pallor look. I hope you just loathed this. Siéntate. Basta. ¿Qué? No compartiremos el pan. Becky, ¿qué sucede? Merlina. Han tomado una tierra que no les pertenece. En unos años, mi pueblo será forzado a vivir en casas móviles o reservaciones. Tu gente usará corbatas y conducirá autos. Venderemos nuestras artesanías en las carreteras. Ustedes jugarán golf y beberán champaña. Mi pueblo tendrá dolor y desesperación. ¡No! Y tu pueblo nos golpeará. Los dioses han hablado y han dicho que no confiemos en los peregrinos, en especial en Sarah Miller. ¡Gary, está cambiando el texto! Y por todas esas razones, te quitaré el cuero cabelludo. Y quemaré tu campamento. Buenas noticias. Pericles ya no está. Merlina, desentierra a tu hermano ahora mismo. Ah, debilitas nuestros genes. ¿Tú qué haces, nena? ¿Por qué no estás disfrazada? Este es mi disfraz. Soy una maniática homicida. Se ven como cualquier persona. ¡Salvavidas! Ahora, que pasen los dos primeros salvavidas. Amanda, Merlina. ¿Es tu traje de baño? ¿Es tu traje de tonta? Una será la víctima que se ahoga y la otra representará a nuestra salvavidas. ¡Yo seré la víctima! Toda tu vida. ¡Seré toda una actriz! Oh, ¡bravo! Ahora Amanda salta, nada unos metros y empieza a ahogar. Yo no sé nada. ¿Qué tal? Soy Merlina Adams y están a punto de ver mi tutorial de medianoche de maquillaje. Garantizado para que se vean como si no hubieran dormido en años. Para empezar, cúbranse el rostro con polvo blanco. Aunque cualquier marca funciona, yo prefiero la que acostumbran usar los payasos de cumpleaños. En cuanto a los ojos, me gusta crear el efecto ahumado utilizando las cenizas de mis ancestros. Y como toque final, me gusta usar gis labial seco y sombrío. Este producto da a los labios ese ansiado aspecto mortecino. Espero que hayan detestado este video. Y si así fue, por favor sigan mi cuenta. Hola, Peggy. Tú no tienes sonrisa. Tengo muchas cosas de las que no estás enterada.